Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Andes. Les damos la bienvenida a la conferencia Flexibilización Curricular y Evaluación de los Aprendizajes, parte 2. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas o conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Les queremos contar que tendremos un espacio para responder todas las preguntas que ustedes tengan al finalizar la intervención de los panelistas, por lo cual los invitamos a enviarnos sus inquietudes a través del chat escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisset Sea, subdirectora de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Lisset es licenciada en matemáticas, especialista en docencia de las ciencias naturales y las matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es magíster en educación con énfasis en desarrollo cognitivo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es investigadora por más de 10 años del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá, IDEB. Por más de 20 años ha combinado procesos de investigación educativa con el ejercicio de la docencia, tanto a nivel preescolar, escolar como universitario hasta posgrado, siempre aportando a la formulación de la política pública en educación e inquieta por la formación de educadores y por los procesos de desarrollo de pensamiento lógico-matemático desde la primera infancia. Lisset, buenos días, bienvenida a esta actividad, te cedemos la palabra para iniciar con la misma. Bueno, buenos días para todos. Darles la bienvenida en nombre de la señora ministra María Victoria Angulo, en nombre de la señora viceministra, la doctora Constanza Alarcón, por este espacio y este escenario que hace parte del el ciclo de webinars que estamos formulando y poniendo a disposición de la comunidad académica en el marco de los procesos de formación que desde la Dirección de Calidad estamos desarrollando en el Ministerio. Darles de verdad las gracias por acogernos en cada uno de sus espacios y ser una alternativa en este momento de coyuntura tan importante para el mundo y para el país. El día de hoy es, digamos que, la segunda parte de un ejercicio que iniciamos hace 8 días con una reflexión frente a lo que implica la flexibilización curricular y los procesos de evaluación de los aprendizajes, teniendo en cuenta las condiciones actuales y teniendo en cuenta las características muy particulares que a nivel, digamos, de Latinoamérica nosotros tenemos respecto a la estructuración curricular, dado que nosotros pues tenemos la autonomía y no tenemos un currículo único como sucede en muchos países de Latinoamérica y del mundo. El día de hoy quiero presentarles a nuestro conferencista invitado. Nuestro conferencista invitado es el doctor Maximiliano Moder García. Su formación de pregrado, él es profesor de Historia, Geografía, Educación y Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en Ciencia Política, Relaciones Internacionales de la misma universidad y máster en Liderazgo Educativo, Política y Desarrollo de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Max ha combinado el ejercicio e implementación de política pública en educación con el ejercicio de la docencia, ha hecho esa combinación tanto en aulas escolares como universitarias. Ha sido asesor en ordenamiento y organización curricular para la carrera de Servicio Social de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También fue coordinador del equipo elaborador de estándares para la formación inicial de docentes. Este proyecto se hizo con el Ministerio de Educación, las Universidades Católica y de Chile. Entre los años 2000 y 2010, trabajó como coordinador como profesional especialista en el área de currículo y evaluación entre el año 2000 y 2010 hasta febrero del 2013. Fue jefe de contenidos del website nacional de Chile, Educar Chile, y también ocupó el cargo de coordinador de desarrollo curricular de la unidad de currículo y evaluación del Ministerio de Educación de Chile hasta el año 2017. Entre 2019 y 2020 ha sido consultor para la organización y desarrollo curricular del Plan Maestro del Ministerio de Educación de Paraguay. Y es un trabajo que se hizo entre el Ministerio de Educación de Paraguay y la Unión Europea. Se ha desempeñado como consultor de asuntos educativos para distintos organismos internacionales como la UNESCO, la OEI, el Convenio Andrés Bello, Education for Change, Fundación Lehman. Actualmente es el coordinador del componente de currículo de la Estrategia Central de Integración Curricular de Recursos Educativos, Formación Docente
de la organización del convenio Andrés Bello, donde tuvimos la fortuna de conocernos y donde hemos tenido la posibilidad de compartir otro escenario de construcción pedagógica en pro de dar línea para la formulación de política pública a nivel de Latinoamérica. Max, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros toda tu experiencia y aportar en este proceso que como comunidades hermanas debemos apoyarnos. Muchísimas gracias. Quiero dar paso a dar una breve contextualización de lo que ha sido el proceso de respuesta de análisis curricular y de procesos de evaluación docente en nuestro país para que todos tengamos como el marco desde el cual vamos a poder tener un referente en el que podamos movernos en esta conversación con Max. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos una estrategia que se llama Juntos lo vamos a lograr. Si bien como Ministerio de Educación, siguiente, por favor. Nosotros tenemos una política centrada con el niño en el centro. Y teniendo en cuenta que el centro de nuestro eje de desarrollo es el sujeto que está en su proceso educativo, donde la trayectoria educativa completa y brindar las garantías que permitan que esto se dé, es el eje del trabajo. Siguientes, por favor. En este ejercicio, todos los procesos de atenciones que se requieran para la educación inicial, la educación básica primaria, básica secundaria, la educación media y todos los procesos de opciones de educación superior como la formación tecnológica, la educación para el trabajo y desarrollo humano, la formación técnica y la universitaria también nos dan las posibilidades. Siguientes, por favor. En este ejercicio, siguiente. Nosotros hemos diseñado en esta estrategia de acompañamiento, en este Juntos lo vamos a lograr, una estrategia de acompañamiento territorial que nos ha permitido a nosotros poder escuchar las voces de los diferentes actores del sector educativo que nos están mostrando la realidad y lo que está pasando. Entonces, como Ministerio de Educación, siguiente, como Ministerio de Educación estamos acompañando a todas las entidades territoriales. Nosotros tenemos en Colombia 97 secretarías de educación ubicadas a lo largo del territorio nacional y esto nos ha permitido a nosotros poder identificar y caracterizar lo que está sucediendo en las diferentes regiones porque hay particularidades diversas. Nos estamos jugando entre la ruralidad dispersa, entre las grandes ciudades y los pequeños municipios que tienen posibilidades de acceso y quienes no. Hemos hablado con diferentes miembros de la comunidad educativa, facultades de educación, expertos en educación. Tenemos las escuelas normales superiores que en nuestro país tienen una importancia y una relevancia también fundamental. Y este seguimiento y acompañamiento a cada Secretaría de Educación nos ha permitido tener unos mecanismos de relacionamiento y hacer equipo con las regiones, pero estamos divididos en el ministerio en 19 grupos. La siguiente, por favor. Y eso nos ha permitido a nosotros tener las posibilidades de reconocer unos aspectos fundamentales en este acompañamiento territorial. Siguiente. En este ejercicio tenemos acompañamientos individuales, grupales, trabajo con rectores y equipos de instituciones educativas de acuerdo a la demanda. Nosotros también nos movemos entre lo público y lo privado. Y con la dirección que se encarga en el Viceministerio de Colegios Privados, también hemos tenido unos grandes acercamientos importantes de asociaciones, de reuniones que nos permiten a nosotros llegar a tener como una incidencia mayor. Eso quiere decir que hay unos directivos del Ministerio de Educación que estamos haciendo acompañamiento a cada una de esas entidades territoriales y nos estamos apadrinando de manera muy, muy cercana para poder responder a todas las necesidades particulares. En esta dinámica siguiente tenemos nosotros un ejercicio muy importante donde qué es lo que estamos haciendo desde las diferentes opciones de acompañamiento que tenemos. Siguiente. Estamos mirando una estructura que nos permite a nosotros dar una línea técnica desde las direcciones que tenemos, dirección de primera infancia, dirección de calidad, cobertura, dirección de fortalecimiento territorial, con todo el despacho del Viceministerio de Educación Preescolar, Física y Media y con los equipos específicos de los diferentes programas que manejamos en el ministerio, con un énfasis muy grande y una atenta nota al manejo de la ruralidad, porque sabemos que las realidades en territorio y en ruralidad dispersa están siendo bien particulares. Esta línea técnica que nos ha permitido establecer y dar línea frente a todos los decretos, lineamientos, directivas y orientaciones que nos han permitido
acompañar los procesos de aprendizaje en casa, unos grupos de apoyo a la gestión educativa integral, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el retorno escolar, la entrega de los programas de alimentación escolar, y un elemento muy importante que son los procesos de acompañamiento profesional a las condiciones emocionales. Este ha sido también un ejercicio que ha sido una bandera de esta administración y al que le hemos dedicado un especial trabajo y cuidado. Siguiente, por favor. ¿Qué más nos ha permitido este ejercicio? Tener dos estrategias muy interesantes, el Conéctate con el MEN, reuniones semanales que tenemos con todos los secretarios de educación y con todos los líderes de calidad de cada entidad territorial. Siguiente. Este Conéctate, hay unos que son informativos y otros que son de trabajo colaborativo. Estamos buscando que en esos ejercicios de diálogo y construcción podamos escuchar realmente las voces. No solamente es directivo, algunos son informativos, como el día de hoy, en este momento, mientras nosotros estamos, acabamos de tener o estamos teniendo en este momento el Conéctate informativo respecto a la última, al último lineamiento que tenemos de política frente al retorno escolar. Siguiente. En ese ejercicio, entonces, hemos podido identificar, esta es una lectura, el mapa que ustedes ven, es una lectura de lo que nosotros estamos encontrando. En este momento nos estamos moviendo en tres escenarios que en algún momento compartíamos con Max para preparar este encuentro, y es que tenemos una alta cantidad de población que no tiene acceso a conectividad ni a encuentros de retroalimentación entre estudiantes y docentes. Lo que tenemos son experiencias donde al estudiante le pueden dar la posibilidad de tener algún tipo de material a través del cual él desarrolla su trabajo académico en casa y no necesariamente tiene interacción con su docente. Tenemos otro escenario donde la interacción se da a través de diferentes medios, como plataformas electrónicas o tienen a través de redes sociales diferentes tipos de pantalla, mensajes de texto, a través de WhatsApp o a través de la misma llamada telefónica que el maestro tiene que hacer por lo general en horarios que no son los habituales de trabajo. Y tenemos el mejor de los escenarios, que es cuando los estudiantes tienen la posibilidad de tener encuentros y retroalimentación con sus docentes a través de medios sincrónicos, alguna plataforma. Esa es una condición. Esta es una lectura de la semana pasada donde podemos decir que un 96% de la población está atendida con cualquiera de estos medios, y ya el reporte del día de hoy es mucho más alentador. Ya tenemos una atención del 98% en cualquiera de estos tres escenarios. Sabemos que no es un ejercicio fácil, pero dentro de los procesos de análisis y de flexibilización curricular, ahí es donde nos estamos moviendo, y es a eso a lo que nos vamos a enfocar hoy. No es nuevo para nosotros el tema de la flexibilización curricular y de poder hacer los ajustes razonables dadas las condiciones de la coyuntura. Tanto la Ley General de Educación como el Plan de Desarrollo nos hablan de estrategias educativas flexibles para favorecer los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta las características y las condiciones de la población. En este marco normativo voy a hacer un llamado especial, Isaac, si nos quieres mostrar la siguiente, por favor, donde podemos identificar cuáles son los elementos que en este momento nosotros hemos tenido a disposición. Desde el 16 de marzo tenemos la Circular 20, que nos invita a hacer la planeación de acciones pedagógicas para esta flexibilización curricular y estos ajustes razonables a los procesos de aprendizaje, dadas las condiciones de aprendizaje en casa, la Directiva 5, que nos habla específicamente de esos apoyos y recursos a través de los cuales nosotros podemos orientar este trabajo académico en casa, la Directiva 11, que nos habla de las modificaciones al calendario académico y que está directamente relacionado también con el ejercicio, obviamente, de la evaluación, cuando se genera una angustia tan grande en el momento en que tenemos que, apenas estamos empezando la cuarentena, tenemos entonces que movilizar y viabilizar la posibilidad de poder entregar y retroalimentar. Entonces se da la posibilidad de modificar el calendario escolar y a su vez los sistemas institucionales de evaluación para identificar de acuerdo a las condiciones si es necesario o cómo modificamos también esas entregas de informes a las familias y retroalimentación con los estudiantes. Y tenemos la Directiva 12 del 2 de junio, donde se dan orientaciones adicionales a los establecimientos educativos no oficiales para colegios privados de manera particular. También hubo una directiva especial para educación inicial, para los colegios privados, entonces para instituciones educativas privadas. En este momento, el centro, digamos, desde el día sábado, el lineamiento para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia.
y la implementación de prácticas de bioseguridad para la comunidad educativa. Este lineamiento, debo decirlo, a nivel nacional, a nivel mundial, podemos decir que nos hemos adelantado y nos hemos, digamos, que querido dar los elementos y las herramientas necesarias para iniciar un ejercicio de planeación. Siguiente, por favor. Tiene este lineamiento 12 anexos, que es importante que la comunidad educativa siguiente nos permita a nosotros poder identificar dentro del lineamiento todas las condiciones de bioseguridad y todas las características que se requieren para iniciar la planeación y el alistamiento para el retorno en el esquema de alternancia a las instituciones educativas. En este proceso, la flexibilización curricular para nosotros es fundamental entendiendo el currículo como un sistema para poder hacer las adaptaciones de los ajustes razonables al currículo, identificando las características necesarias para adecuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a lo largo de toda la trayectoria educativa. Nosotros, como nuestra política está desde los referentes, el desarrollo de competencias y el desarrollo de habilidades, este ejercicio de flexibilización curricular, ¿a qué nos invita? A que podamos identificar qué es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, por qué, para qué, y cómo la evaluación hace parte de esta estructura sinérgica que nos invita a hacer una reflexión a lo que está dado siempre como una oportunidad. Y nosotros, además, en el marco de la autonomía institucional, cuál es el rol del acompañamiento de las familias, identificar cuáles son esos aprendizajes, teniendo en cuenta que esta condición de coyuntura nos lleva a nosotros a reflexionar que debemos desarrollar una gran cantidad de habilidades que no necesariamente antes eran la prioridad. No todo lo que habíamos planeado al inicio para iniciar el periodo y el año escolar es lo que vamos a poder nosotros lograr con el aprendizaje en casa, teniendo en cuenta las características de cada territorio y de las instituciones. Y obviamente, una reflexión muy interesante al interior de las instituciones, donde el trabajo interdisciplinario es el llamado para que los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de potencializar toda esa oportunidad que nos está dando la vida frente al aprendizaje. Sigamos, por favor. En esta medida y con estas características, pues es fundamental el ejercicio de caracterización de la comunidad, saber qué posibilidades tenemos, cuáles son las opciones que con las que contamos, las posibilidades de retroalimentación, las maneras en que viabilizamos la comunicación y cómo esa planeación de la propuesta de flexibilización y en esa priorización, las mediaciones y recursos pedagógicos son fundamentales, pero con una premisa fundamental, y es que aquí el reto es pedagógico, porque las condiciones de tener o no acceso a la tecnología han estado siempre y en este momento nos cogen por sorpresa a toda la comunidad educativa mundial. Entonces, en ese ejercicio de contextualización, identificando cuál es el trabajo que a nivel institucional y el trabajo académico en alternancia nos permiten, esos pasos para la flexibilización son cruciales. Siguiente, por favor. Entonces, en esa vía, los procesos de evaluación nos invitan también a retomar todo lo que está establecido dentro del decreto 1290, donde las características personales, la valoración de los avances y la reorientación de los procesos de aprendizaje a través de los procesos de retroalimentación son el elemento fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es la invitación y cuál es el llamado? Que las condiciones de posibilidad de comunicación nos den la posibilidad de valorar los aciertos, identificar las necesidades de los estudiantes, y ese ejercicio de retroalimentación es lo que nos va a permitir a nosotros poder identificar cuál es el estado de desarrollo que los estudiantes tienen. El trabajo de las familias en este momento es fundamental, reactivar procesos de autoevaluación, donde darle herramientas a los estudiantes que les permitan también hacer una reflexión y generar procesos de trabajo de desarrollo autónomo. Siguiente, por favor. En esta medida, tenemos entonces nosotros la posibilidad de identificar cómo esas acciones, cómo habilidades que de pronto antes no eran la prioridad, en este momento, por ejemplo, la capacidad de adaptabilidad es fundamental. Aprender a tomar decisiones informadas con tanto bombardeo de información que tenemos a través de diferentes medios, la capacidad también de reflexión frente a la situación que estamos viviendo. Fíjense que
que estas posibilidades que nos está ofreciendo esta situación, pues nos dan la posibilidad también de pensarnos a nivel institucional cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que estamos valorando desde allí. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos entonces nosotros acompañando desde el Ministerio de Educación? Como les decía, las Secretarías de Educación, dando también un especial énfasis a los equipos de calidad que hay en cada Secretaría de Educación para que desde allí tengamos un ejercicio de cascada de estas orientaciones para la flexibilización. Y estamos dando en este momento inicio a unos laboratorios pedagógicos donde vamos a dar la voz a los rectores y a los docentes que están viviendo unas experiencias particulares y que tienen la necesidad de contar lo que está sucediendo. Estamos buscando que en todas las entidades territoriales por regiones tengamos esos laboratorios donde le demos la voz a los maestros, donde podamos discutir y ver y aprender diálogo de colegaje, donde podamos identificar cuáles son las potencialidades y desde allí también construir. Siguiente, por favor. En esta medida, y teniendo en cuenta estas características, y voy a hacer aquí alusión a el apartado 3 del lineamiento que sale el día sábado, y es lo que tiene que ver con las orientaciones relacionadas con la gestión pedagógica. Cuando sale el lineamiento, pues encontramos diferentes respuestas, donde la primera es la resistencia, porque cómo así que van a volver los niños al colegio, que si el primero de agosto es una fecha obligada, para nada. Estamos invitando primero, pues obviamente, a que en el marco de la autonomía y teniendo en cuenta la contextualización y las condiciones del territorio, podamos identificar la posibilidad de que las instituciones educativas inicien el alistamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dando un lineamiento para iniciar la fase de alistamiento. Tenemos una de alistamiento y tenemos una fase de implementación y seguimiento. Entonces, la idea es que tengamos los elementos necesarios para poderlo hacer, podamos identificar. Es clave el trabajo con las secretarías de educación a nivel municipal, a nivel de cada departamento, que podamos hacer el análisis, obviamente, con secretarías de salud para poder identificar cómo es el comportamiento. Al día de ayer, tengo el dato aquí, teníamos 374 municipios no COVID que tienen opciones y posibilidades y que también nos han hecho la solicitud de que es indispensable que por diferentes situaciones, condiciones de seguridad, de reclutamiento de niños y jóvenes por no haber escuela, de niños que están en condiciones de trabajo debido a que no hay escuela, entonces, y que no tienen necesariamente condiciones de dificultad a nivel epidemiológico. Entonces, la idea es que este sea un ejercicio que nos permita ir haciendo la planeación y adelantándonos para el ejercicio. Sigamos, por favor. Estamos privilegiando y estamos nosotros desde el Ministerio de Educación en estas asistencias técnicas haciendo sugerencias frente a diferentes opciones y posibilidades. Nos encontramos en un primer momento con estudiantes de básica secundaria que estaban recibiendo material educativo para 11 o 13 áreas del conocimiento, dependiendo de cómo funciona cada institución. Y eso era pues un trabajo bastante, bastante complejo, generaba estrés, angustia a las familias, y lo que queremos es todo lo contrario, que el proceso educativo permita lograr integraciones, potencialidad de trabajo que se desarrolla naturalmente al interior del lugar, y estamos buscando la manera de fortalecer el trabajo a través de secuencias didácticas integradas que fortalezcan el trabajo autónomo, el aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas que permita la integralidad y la interdisciplinariedad de las áreas. Es allí a donde queremos de pronto como de redireccionar la mirada en este proceso de análisis y de trabajo conjunto, de trabajo y de colegaje, que es fundamental en este proceso. Siguiente, por favor. Esto nos va a permitir a nosotros también pensar, y este tipo de estrategias, pensar también en que la evaluación de los aprendizajes nos ha generado una necesidad de repensarnos el por qué y el cómo. ¿Cómo hacemos para evaluar los procesos y el avance de desarrollo de los estudiantes cuando no tenemos encuentros presenciales, cuando no tenemos encuentros sincrónicos? ¿Cómo podemos identificar también posibilidades y potencialidades a través de herramientas como las rúbricas, herramientas que nos dan la posibilidad también de hacer una autogestión del proceso, como el ejercicio también de alternativas, donde el estudiante se cuestione frente a su propio ejercicio y cada vez se empodere más?
Siguiente, por favor. Es muy importante aquí hacer un análisis también a la vigencia de los ajustes transitorios al sistema institucional de evaluación, cómo nos pensamos esa vía, teniendo en cuenta que no necesariamente los criterios que teníamos establecidos en nuestros sistemas institucionales de evaluación en esta coyuntura son vigentes. Por ejemplo, cómo la asistencia no puede ser un criterio para determinar o no la promoción de un estudiante, dadas las características, cómo la entrega de reportes y periodos académicos, y en un inicio, por ejemplo, eran 5 entregas de informes académicos y en este momento pueden ser 4, 3 o 2, dependiendo de las condiciones, y cómo los procesos de autoevaluación de los estudiantes son claves en este ejercicio. Siguiente, por favor. Miremos entonces con respecto a esos ajustes transitorios, cómo podemos la siguiente, cómo podemos identificar también allí elementos y herramientas donde la familia es clave y cómo el acompañamiento y la familia se vuelven fundamentales en este ejercicio también. Siguiente, por favor. Se recomienda que estos ajustes reconozcan la diversidad del trabajo, reconozcan cómo esa priorización de aprendizajes y el desarrollo de habilidades nos dan también la posibilidad de usar técnicas como la triangulación de información, el uso de portafolios. Yo veía ayer, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que el gobierno de Cuba y el gobierno de Ecuador están dando a estas oportunidades. Los estudiantes tienen que desarrollar sus portafolios y las familias hacen llegar por algún medio los portafolios a los maestros y se están dando inclusive unos parámetros de fechas para que tengan el retorno, unos formatos y unas herramientas que a través de la televisión y la radio también se han venido dando. Entonces es como la posibilidad de que busquemos estos elementos, estas posibilidades. Siguiente, por favor. Teniendo la claridad de que cada uno de los ajustes razonables nos están dando también la posibilidad de identificar qué es lo estructurante, qué es lo que en este momento de la vida es clave, teniendo en cuenta el estado y el momento de desarrollo en el que se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. Cómo nosotros buscamos también potencializar desde los procesos de formación a los que el país ha dado acceso. En este momento estamos contando con la posibilidad de 10.000 becas para estudios posgraduales de los maestros. En la plataforma Contacto Maestro encuentran todas las convocatorias. Estamos teniendo todas las posibilidades también para acceder a educación y a procesos de formación continua. Y espacios como este que nos permiten hoy enriquecernos desde una mirada diferente. Siguiente, por favor, dando también como la opción y reconociendo que la labor de los maestros, de los educadores, ha sido un ejemplo de vida en este momento. El sector educativo ha buscado dar respuestas eficientes, apoyos y una continuidad al trabajo responsable, teniendo en cuenta que el niño es el centro y que la seguridad de los niños no está por encima de ningún otro de ninguna otra prioridad. Solamente las familias y las instituciones educativas, analizando su contexto y las posibilidades en región, son quienes nos van a poder dar la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo en región. Tenemos este lineamiento que lo que hicimos fue sacarlo en el momento en que nos permite pensar y que no nos coja por sorpresa, como nos cogió a todos esta situación, sino que tengamos el proceso y que paulatinamente vayamos haciendo la planeación y las adaptaciones necesarias de acuerdo a esta contextualización. Agradecer inmensamente a todos los educadores que han querido, digamos, como que sumarse a este ejercicio y que nos encontramos en este momento en una oportunidad única donde los maestros han sacado lo mejor de sí, lo mejor que cada uno tiene para poder llegar a sus niños y a sus jóvenes y poder dar continuidad de este proceso. Esta era la contextualización que yo quería darles, Max, para que también tuviéramos la posibilidad de identificar las características y lo que nosotros estamos en este momento queriendo dar la oportunidad de este escenario. Entonces, Max, te cedo la palabra para que continuemos con la reflexión. Tu exposición fue muy, muy detallada, muy interesante. Hay niveles de detalle a los que llega, a los que yo no voy a llegar. Yo no conozco
Conozco tangencialmente cómo está enfrentando la situación Colombia, pero no conozco el detalle de las escuelas, no conozco el detalle de los currículos escolares, de los distintos currículos escolares. Sí sé que sobre la normativa que tienen y que no poseen un currículo nacional, sino que tienen currículos escolares locales, digamos, en las escuelas. Desde ahí yo quiero centrar que lo que yo voy a conversar o lo que yo voy a hacer va a ser más que nada tratar de reflexionar en conjunto con ustedes sin intentar, lejos de la pretensión de dar soluciones o recetas con respecto al quehacer, digamos. Yo soy un convencido y la experiencia me lo ha confirmado que los que tienen que tomar las decisiones, muchas de las decisiones que tienen que ver con el proceso de aprendizaje son los profesores, y pretender reemplazar muchas de esas decisiones normalmente termina en un error o en un fracaso rotundo. Entonces, en ese sentido, mi presentación se va a centrar en una serie de reflexiones en torno al contexto y a la situación que hoy día estamos viviendo desde el punto de vista educativo, y principalmente desde lo curricular, desde la selección, contextualización de los aprendizajes, de qué esperamos que suceda, de cómo, qué elementos considerar y eso. Va por ese lado mi interpretación y quería planteárselos y dejarlo, darle un marco al momento de iniciar. El primer tema, ya habló Lisset bastante, bueno, Lisset habló de todos los temas que yo voy a tocar, lo que me deja una situación complicada, pero el primer tema es el tema de la pandemia, que es el contexto en el cual surge la necesidad de hacer estas reflexiones y de avanzar en este pensarnos, digamos, en este repensar quizás la educación, tanto coyunturalmente, pero también nos da la oportunidad de repensarla para largo. La pandemia es un escenario absolutamente impensado, a pesar de que existían voces que alarmaban y que alertaban sobre la posibilidad de una situación de este tipo, nos pilla a todos desprevenidos, sin estar preparados, y que estemos todo el planeta viviendo exactamente la misma situación. Es una situación bastante compleja y desde luego tensiona fuertemente a todos los sistemas educativos, absolutamente a todos. La próxima, por favor. Isaac. La próxima diapo. ¿Se me está escuchando o no? Sí, Max, te escuchamos, te estamos escuchando. Es probable que tengamos un poquito de demora en el cambio de la diapositiva, pero te escuchamos, te estamos escuchando. De pronto me preocupé, dije, bueno, a lo mejor no, soy yo el que está aquí mal. Necesito la otra diapo para poder dar la fluidez al... Ahí está. Este titular, esto sale en un diario de España, ¿verdad? La educación tras la pandemia, el impacto sobre la sociedad, la economía y por tanto sobre la vida de la gente va a ser de los que desgraciadamente marcan época. Esto en España. Otra, por favor. Ahí sí. La otra. Isaac me escribe que está con un problema en la conexión. Ya. Entonces voy a intentar nuevamente. Ya. Bueno, vamos a seguir, yo voy a seguir hablando nomás después, una vez que se recupere la conexión, trataremos de avanzar hasta la diapositiva en la que vayamos, digamos. La siguiente, ¿puedes entrar ahora a la siguiente? No, ya. El tema es que tenemos esta situación en España, hay un par más de noticias seleccionadas con respecto a la situación en México, con respecto a la situación en Ecuador, con respecto a qué está planteando la UNICEF. La rápida propagación del coronavirus refleja en la realidad inequitativa que viven muchos estudiantes fuera de las aulas. Esto es algo sobre lo que vamos a volver después.
porque nos genera un problema y una tensión mayor, o nos deja en evidencia una tensión que estamos siguiendo. La siguiente, si es que se puede rápido o no. La UNICEF plantea este tema, también lo plantea la UNESCO, están todos, todo el mundo tensionado en función de... Se cayó la... ¿Me quedé sin presentación? Estoy haciendo la transición para compartirla yo, ya un minutico, por favor. Ah, ya, ok. Perfecto, ya estamos listos, Lina. Ya estamos listos, ya. Gracias, Lina. Ahí detente un segundito, terminar, cerrar la idea de lo que se estaba planteando, que es una preocupación global. O sea, lo que está viviendo Colombia es lo que está viviendo exactamente Chile, es lo que está viviendo Argentina, Ecuador, España, México, es lo que estamos viviendo a nivel global y en situaciones bastante similares al interior de la región latinoamericana. Siempre pensamos que nosotros somos diferentes, que tenemos una particularidad o que tenemos más problemas porque el pasto del vecino siempre es más verde y todas esas cosas, pero cuando comenzamos a mirar qué es lo que sucede en el contexto latinoamericano, los problemas que enfrentamos son sumamente similares, tenemos desafíos sumamente parecidos y es bueno mirarnos y saber qué estamos haciendo de nuestro lado porque eso ayuda, nos ayuda a enfrentar. Sigue, por favor, Lina. La siguiente. Esta situación nos abre y nos presenta una serie de desafíos, que son los problemas que tenemos que enfrentar y solucionar, pero también nos abre algunas oportunidades que yo creo que sería sumamente bueno aprovecharlas y tratar de avanzar en esa línea. Por una parte, el enfrentar los procesos de aprendizaje en estos contextos de distanciamiento social cuando no estamos preparados para hacerlo, cuando jamás nos hemos pensado, sí, somos herederos de la escuela pública que surgió a fines del siglo XIX y seguimos más o menos con los mismos esquemas de la sala de clase, todos los niños sentados en fila, lo veíamos en las imágenes de arriba, ¿verdad? Cuando aparecía esa sala de estudio en España, estaban sentados ahí alrededor de una mesa, estaba en España, después aparecía una imagen de una sala de clases en Ecuador y era más o menos la misma situación, el mismo formato. Tenemos ese formato de clases desde fines del siglo XIX, cuando comienzan los sistemas de educación pública en todo nuestro planeta y no los hemos cambiado. Tampoco hemos cambiado ni repensado mucho más lo que estamos enseñando. Y ese es un tema que también es importante tener presente, porque el mundo sí ha cambiado mucho desde fines del siglo XIX al siglo XX. Entonces, por una parte eso, el estrés docente y estudiantil que también nos hablaba Lisette, es otro desafío con el que vamos a tener que lidiar y con el que estamos lidiando, digamos, porque no es lo mismo el contexto de normalidad a cuando nos trastocan la vida y nos generan una situación de tensión en la que realmente no estamos con toda nuestra capacidad para enfrentar este tipo de situaciones. Y esto lleva al problema de la continuidad en los procesos de aprendizaje, la que se pierde, la que queda trunca. Hay procesos de aprendizaje que están diseñados para desarrollarse en cierto contexto, en ciertas condiciones, bastante ideales, las más de las veces, el cómo lo pensamos, que tienen una linealidad que se ve cortada por esta situación y lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo evitamos esto, cómo tratamos de hacer que esto
que este gap, que esta brecha que se está abriendo sea lo más estrecha posible y cómo trazamos los puentes que nos permitan cruzar, si bien no va a ser el tramo completo, pero sí cuáles van a ser los puentes que nos van a permitir cruzar y seguir caminando. Continuar con los procesos de aprendizaje, que son una cuestión central en la vida de las personas y de nuestras sociedades, que no es solo una cuestión del individuo, sino que es como comunidad necesitamos la educación para poder mejorar nuestras condiciones de vida como grupo. Y las oportunidades nos permite cuestionarnos sobre algo que mencioné, sobre algo que también mencionaba Vicente, que es sobre qué es lo esencial, qué es lo que tenemos que enseñar hoy en día, qué es lo que los niños, las niñas tienen que aprender hoy en día. Tenemos currículos, ya sea que los tenemos nacionales, como la mayoría de los países fuera de Colombia, fuera de Brasil, que son los que tienen, tenemos currículos nacionales, que son normativos para todos. Allá tienen currículos por escuela, pero la norma y lo que dice, lo que hemos visto, es que los currículos son sobrecargados de detalles. Son construidos desde los saberes disciplinares, desde la academia, que dicen que tenemos que saber todo, como si en realidad al final de la carrera escolar o del proceso educativo de la escuela, los matemáticos esperaran que saliera un matemático de 11º grado, que saliera los literatos o la gente de lenguaje, que saliera un literato o un lingüista. Los historiadores pareciéramos esperar que necesitamos que salgan todos historiadores, porque la cantidad de temas que metemos en el currículum escolar y cómo lo sobrecargamos es increíble. Entonces, hacer darnos la pausa en este momento para reflexionar sobre lo realmente esencial, qué es lo que necesitamos, es una oportunidad, es sin lugar a dudas una oportunidad. Y desarrollar, esto lo puse separado adrede, no es que se me haya metido un trazo ahí entre medio, una utilización de las tecnologías. Normalmente, y pongo utilización, porque lo que hacemos muchas veces es hacer un uso bastante inútil o ocioso de las tecnologías. Se ocupa mucho la pirotecnia, que la pantalla, el video, hacemos abuso, uso y abuso, al final, de los recursos tecnológicos que de pronto nos aparecen o de los cuales tenemos disponibilidad, sin darnos cuenta o sin pensar en la funcionalidad educativa de ese recurso educativo, de ese recurso digital que tenemos ahí presente. Entonces, desarrollar esa utilización con un sentido pedagógico, con un sentido didáctico, que eso quiere decir que está en función del logro de un aprendizaje determinado por parte de los estudiantes. No quiere decir otra cosa, ¿ya? Hacer uso de las tecnologías con fines educativos no es pasar películas que puedan tener algún fin o que se puedan relacionar de alguna forma. Es utilizar algo para lograr un aprendizaje, pero lograr ese aprendizaje. Y eso, en qué medida ese recurso tecnológico me sirve, también es una oportunidad que tenemos ahora de poder dar esa utilización y dar ese salto en el uso pedagógico y educativo real de las tecnologías de las cuales disponemos, que son dispares en todas partes. La siguiente, por favor, Lina. La siguiente. Difícil. Sí, ahí está. El desafío del aprendizaje escolar, eso. Los desafíos que teníamos en este rato, y para darle marco a lo que tenemos que hacer, o cuál es, detenernos un poco a pensar en nuestra función. Tenemos un desafío porque la escuela, como ya les decía, se pensó en función de la presencialidad grupal, ¿verdad? Entonces necesitamos tener presentes a los niños, a las niñas, sentados y trabajar con ellos en forma de grupo. Y pensamos nuestras actividades y todo en función del grupo que va a trabajar y que vamos a tenerlo ahí y vamos a poder ir observando y moviéndonos, ¿verdad? Así diseñamos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los pensamos en función de una presencialidad y grupal, no solo de los estudiantes. Ninguna de esas dos condiciones se pueden cumplir hoy en día, ante la situación en la que estamos de distanciamiento social y de aislamiento. No los tenemos ni presentes ni tampoco tenemos al grupo. Los docentes además no han recibido
En ninguno de nuestros países se capacita a los docentes para una situación, para educar en situaciones de aislamiento social. Es una situación nueva, los docentes tienen, los profesores van a tener que, estamos tratando de ver cómo lidiamos con esto, cómo buscamos soluciones, pero es un proceso que es terriblemente desafiante hoy en día. Ante esta situación, y lo que mencionábamos de los currículos extensos y la cantidad de detalles que tienen los currículos, no es imposible dar cobertura total a la definición curricular. La definición curricular, ya sea nacional, sea regional, sea escolar, sea de la escuela, no, en este contexto no vamos a poder abordarla en su completitud y vamos a tener que focalizar. Y esto nos abre la necesidad de seleccionar qué aprendizajes y qué experiencias de aprendizaje que tenemos que proponerle al estudiante nos van a permitir viabilizar el aprendizaje en este contexto. ¿Cuáles son esos aprendizajes que son más significativos y cómo viabilizamos esa situación? La siguiente, Lina, por favor. Esto lo puse, encontré los datos, no encontré muchos datos de otros países, pero la situación de Argentina no es la peor en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Pero todo esto de lo que estamos hablando se enfrenta a un escenario como este, o peor, en muchas partes. La posesión de internet en la vivienda para los niños de estrato económico más bajo es de un 37%. O sea, un 60% no tienen, un 63% no tienen internet en sus viviendas. O sea, un 63% de los niños más pobres de Argentina están fuera de las redes de soluciones tecnológicas o online que se puedan tratar de generar para la emergencia que estamos viviendo. Y eso cambia en los sectores más altos a un 99%. O sea, prácticamente la totalidad de los sectores más altos de la sociedad tienen cobertura, pueden buscar algún tipo de solución en esta línea, mientras que los sectores más bajos están absolutamente marginados mayoritariamente. No absolutamente, pero sí mayoritariamente. En secundaria, un poco lo mismo, ¿verdad? Y en relación a la posesión de computadoras, está eso ahí. Eso nos presenta otra situación, y que es que estas crisis normalmente aumentan la brecha de oportunidades entre ricos y pobres. Y es otra cuestión en la que tenemos que pensar. Tenemos que tratar de reflexionar y preocuparnos de cómo evitamos la educación. La educación, uno de los roles fundamentales que busca y que trata de cumplir la educación es acortar la brecha entre ricos y pobres. Tratar de generar una igualación de un piso de oportunidades o de competencias, pero que permita que todos los ciudadanos de nuestros países se puedan parar en condiciones similares para enfrentar el futuro. Esta situación nos puede estar agrandando la brecha y nos puede generar un retroceso enorme en lo que se ha avanzado en el impacto educativo en las últimas décadas. La siguiente, por favor. Ante esto, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos o cuáles son las reflexiones que debiéramos compartir o conversar para poder enfrentar esta situación? Lina, la siguiente, apenas puedas. El tema es que vamos a tener que seleccionar. No podemos funcionar, tenemos que tomar decisiones. No podemos funcionar como hemos venido la CKI, esa. No podemos funcionar como hemos venido funcionando, trabajando así. Ninguno de los países, ninguno de todos nuestros países, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, logra tener una claridad suficiente sobre este tema, sobre el tema de la selección. ¿Qué es lo fundamental en un contexto como el que estamos viviendo? Y ese que es lo fundamental, no me estoy refiriendo a qué es lo fundamental del aprendizaje de los estudiantes, qué es lo que tengo que transmitir, qué es lo que puedo al final transmitir que permita que los estudiantes continúen con sus procesos de aprendizaje y que esta brecha de la que hablábamos antes no se produzca o por lo menos no tenga la magnitud que tiene, sino que tratemos de acortarla lo más posible. La siguiente línea, por favor. Ante esto, hay una analogía en términos de la construcción de los elementos que están instalados en el currículum que nos puede servir y que nos puede funcionar para tratar de reflexionar sobre cómo
y qué elementos tenemos que podríamos tener que seleccionar. ¿Qué es esta que está aquí? Que es entender el currículum como un árbol. El árbol tiene raíces, tiene troncos, tiene ramas y tiene hojas. Si asignáramos a cada uno de estos elementos un valor, un equivalente, podríamos plantearnos que en las raíces profundas, que son las que permiten que el árbol se sostenga y que están donde están los nutrientes, por donde se canaliza todo el proceso de aprendizaje, está en la generación de unas habilidades, competencias y actitudes que lo sostienen. Es la capacidad de aprender lo que nos permite aprender distintas cosas, ¿verdad? Es la capacidad de poder juntar elementos y hacer reflexiones propias lo que nos permite dar saltos en nuestras comprensiones y en la complejidad de nuestro del desarrollo de nuestro aprendizaje. Y es la y son las ganas de aprender. Es la disposición a poder aprender lo que está a la base de que nuestros estudiantes aprendan. Todo esto se canaliza a través de experiencias de aprendizaje que tienen que considerar, de las cuales se desprenden al final los objetivos de los cuales nosotros queremos lograr, digamos. O sea, todo esto lo tenemos que desarrollar con el currículum. Tenemos que lograr generar, fortalecer esas raíces, esas habilidades, esas competencias, esas actitudes que permitan que este proceso de crecimiento, de aprendizaje del niño, a través de unas experiencias, porque sin experiencias de aprendizaje no hay aprendizaje posible. La experiencia de aprendizaje puede ser de distintos tipos, pero tiene que haber una experiencia que sea significativa para el estudiante, que lo remezca en alguna parte, y que es lo que produce al final ese, el logro, ¿verdad? Ese aprendizaje. Las ramas vendrían siendo aquí las disciplinas escolares. Volviendo a lo que les decía en un comienzo, muy parecidas todavía a las disciplinas académicas, a las disciplinas universitarias, porque somos herencia de los sistemas de educación pública del siglo XIX, que tenían como principal función traspasar el conocimiento que se producía en las universidades al gran público, a la gran población, ¿verdad? Esa era la función de la escuela en ese tiempo. Y cabría preguntarse si esa es la función de la escuela en el día de hoy, cuando el conocimiento fluye por distintas partes, digamos. O sea, claramente en aquella época, si no estabas en la escuela no sabías leer, la población que sabía leer era muy mínima, no había acceso a revistas, no había acceso a nada, entonces el conocimiento sí estaba centralizado, focalizado, y para poder transmitirlo se necesitó generar un sistema de educación que alcanzara, o se fue generando como ganas, como reivindicación de derechos, la verdad, para poder acceder a eso y equiparar un poco la línea. Hoy día tenemos las mismas disciplinas, seguimos enseñando lo mismo, la base en cada una de las disciplinas es muy similar a lo que se hacía hace 100 años, en 1910, 1920, la matriz curricular es exactamente la misma, muy parecida, y sin embargo tenemos una diferencia muy grande en términos de lo que vivimos y de las vivencias y de lo que hoy día somos. ¿Cómo seleccionamos? Esas ramas son, al final, representan las disciplinas con las cuales viabilizamos la construcción académica, emocional, la labor escolar de estas escuelas. En eso, en las ramas gruesas, están las habilidades específicas de las disciplinas. Si una de estas ramas fueran las matemáticas, estarían ahí el método matemático, estarían ahí los elementos que permiten adquirir o reflexionar sobre conocimiento. En el lado, en la rama esa que va por ahí al lado, que es la de la historia, estaría la comprensión histórica, estaría la percepción del tiempo, estarían esos elementos que permiten el análisis, ¿verdad? El trabajo con la sincronicidad y la diacronicidad, todos esos elementos estarían presentes en las ramas, que son los elementos más estructurantes, y que son los que permiten al final comprender esas hojas, que son las piezas de conocimiento. Esas piezas de conocimiento que están ahí serían básicamente las hojas, que son el conocimiento específico de cada una de estas disciplinas que generamos. Eso más o menos sería una analogía que les quería presentar un poco con respecto a cómo entender el currículum, qué es lo que tenemos en el currículum. De esto, tenemos que avanzar
en seleccionar, porque el árbol entero no lo podemos tener. Y me gusta esta analogía porque apunta hacia algo que es central, claramente al árbol, si queremos mantener el árbol, queremos que el proceso continúe, no podemos cortarle las raíces. Entonces tenemos que tratar de buscar cuáles son aquellos elementos estructurantes que sostienen los procesos de aprendizaje de los cuales tenemos que dar cuenta. Vamos a tener que ajustar las experiencias de aprendizaje y tener que diseñar experiencias de aprendizaje que sean realistas. Y arriba, las hojas, los árboles en situaciones, al menos, no sé si en todas partes, allá en Colombia, en algunas partes me imagino que sí, pero acá en mi tierra los árboles en general son de hoja caduca. Y cuando llega el invierno y las condiciones se ponen extremas y duras, las hojas se caen. Y ya sobreviven algunas pocas, pero lo importante es mantener las ramas, y mantener las raíces y el tronco. Y así eso va a permitir que una vez pasada la emergencia y el tiempo duro que es el invierno, las hojas vuelvan a florecer y poder afirmarlas, y que se afirmen fuerte en estos espacios, en estas ramas que representan todo ese conjunto de habilidades específicas que nos permiten comprender y trabajar esos conocimientos. No se trata de sacar los conocimientos. No es eso lo que estoy diciendo, sino que cómo miramos y fijamos una cierta prioridad. ¿Y de dónde nos agarramos para hacer eso? ¿De qué elementos tenemos para poder pensar y hacer eso? Bueno, ahí en Colombia tiene algunos elementos. Vamos, la próxima, por favor, Lina. ¿Hay algunos referentes a los que se le puede echar mano? De los que yo conozco. Esto es lo que yo conozco. No es lo que es, ¿ya? Insisto en eso, no estoy dando ni una receta ni diciendo qué es lo que hay que hacer, estoy diciendo a dónde podemos, reflexionando un poco de qué elementos nos podemos tomar. En Colombia existen unos estándares básicos de competencia que son un referente nacional. Esos estándares básicos de competencia tienen la pretensión de reconocer elementos que debieran estar en todos los currículos que se desarrollan en las escuelas colombianas. Tienen la pretensión, cuando fueron creados allá por el año 2005-2006, tienen la pretensión de ser lo fundamental, de ser lo esencial que todo niño colombiano, toda niña colombiana debiera aprender. Entonces ahí hay, para este minuto, para este momento, hay una buena guía, a mi juicio. Creo que ahí se puede buscar, se puede observar y tenemos una buena guía de qué elementos podemos rescatar de ahí. Sí, efectivamente no hay para todas las disciplinas, no hay, pero sí nos puede servir mirar ahí y tratar de leer un poco cuál es el tipo de aprendizajes o cómo están definidos ahí, de estándares básicos, cómo se definen estos estándares básicos, que son básicamente, leyéndolos, si uno los lee, son una definición de una competencia adquirida por el estudiante y de hecho están redactados de esa forma, está redactado como si el estudiante se mirara a sí mismo y dijera, puedo hacer tales cosas, ¿verdad? Y eso, ese puedo hacer tales cosas es una competencia, es un aprendizaje que el estudiante pretende, a ver, se espera que el estudiante logre y efectivamente pueda hacer. Entonces nos presenta una buena orientación, quizás valdría la pena mirarlos para poder hacer una selección, ¿verdad? Y eso tiene que dialogar necesariamente también con el currículum que tienen cada uno de ustedes en su escuela. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son los contenidos, los temas, las habilidades? ¿Cómo organizaron al final el proceso de aprendizaje en la escuela? ¿Y cómo esto dialoga con esto? ¿Y qué de esto es esencial acá? ¿Y cómo lo puedo juntar? ¿Cómo hago el vínculo? Porque los proyectos educativos es importante mantenerlos. Vienen siendo parte de esas raíces y de ese tronco. ¿Pero qué es lo esencial? ¿Cómo buscamos, cómo nos aproximamos a reflexionar sobre qué es lo esencial? La siguiente, por favor, Lino. Un pequeño ejemplo de un lenguaje sexto y séptimo. Este me gustó porque junta varias cosas de las que están en las raíces y algunos elementos también de las ramas y de las hojas. Entonces esta competencia de lenguaje y sexto y este estándar básico de competencias de lenguaje que está descrito para sexto y séptimo, me parece interesante. Dice, comprendo obras literarias. Obras literarias, eso es claramente parte de las hojas, alguna hoja definida, de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. Y nos adentramos ahí en las habilidades, en las ramas, y llegamos hasta las raíces, ¿verdad? El desarrollo de la capacidad crítica y creativa, claramente elemento fundamental de todas las disciplinas.
A partir de eso, eso no me está diciendo que tengo que enseñar todas las obras literarias de diferentes géneros, ¿no? Pero sí que puedo comprender obras literarias de diferentes géneros. ¿Cómo puedo hacerme cargo de eso en este curso, en sexto y en séptimo? Tengo que avanzar sobre el currículum de mi escuela y tengo que ver, bueno, qué elementos de mi currículum dialogan con esta competencia. ¿Qué hay que yo pueda trabajar en este rato? ¿Verdad? ¿Cuáles de estos elementos permiten fortalecer las raíces y ramas? O sea, apuntan efectivamente a generar esas habilidades específicas y generales, esas competencias generales, para poder mantener al niño activo, para poder mantener a la niña presente en sus procesos de reflexión y fortalecimiento de competencias y de habilidades. Y en ese contexto, ¿cuáles son las hojas más significativas que debo mantener? ¿Cuáles son las piezas de conocimiento? ¿Cuál va a ser la obra literaria que yo voy a proponer? Para todo eso, yo tengo que conocer el espacio en el que yo trabajo. Todo esto también lo dijo de alguna forma Lisset antes, que hablaba del tema de la contextualización y qué es lo que vamos a ver ahora. Vamos a la siguiente, Lina. Contextualizar es poner en contexto algo. Eso es contextualizar. Y eso, para poner en contexto esto que estábamos viendo recién, esta selección, ya, tomo esta competencia y esto, para poder limpiar y despejar la cantidad de cosas que tengo que tratar de transmitir, ya, tengo que poner en contexto. Y eso, para poder poner en contexto, en un contexto real, porque el contexto no lo da la disciplina. La disciplina es un elemento, pero el contexto lo da principalmente la niña, el niño y su entorno. Su especificidad, la sala de clases, el contexto de la escuela, el contexto socioeconómico donde estoy, los recursos de los que dispongo. ¿Cuáles son los elementos que tengo que considerar ahí? La siguiente. Entonces, con respecto a las... No, ahí, gracias. Con respecto a las disciplinas, ¿qué habilidades específicas y qué conocimientos disciplinares dialogan con esto que estábamos viendo arriba? De esto que yo, de lo que yo tengo en mi currículum en la escuela, cómo yo selecciono, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje que voy a poder, que voy a necesitar? Pero que voy a necesitar en el contexto en el que estamos actualmente. Después vamos a conversar, reflexionar brevemente sobre eso, sobre las dificultades. Algunos podrán trabajar con Internet, ya veíamos que son la minoría, ¿verdad? Porque los porcentajes de los más pobres y de los más ricos no son los mismos. Entonces, el porcentaje de los más ricos en una población de nuestros países normalmente no sobrepasa el 10% y los más pobres llegan hasta el 40% a veces. Entonces, el 60% de los más pobres son mucho más que el 99% de los más ricos en todos nuestros países. Entonces, ¿qué experiencias de aprendizaje? No van a ser las mismas en todas partes y tenemos que pensarlas para todas partes. Y tenemos que pensarlas y tenemos que desarrollarlas. ¿Qué habilidades, competencias y actitudes son las que voy a poder fortalecer? ¿Qué puedo? ¿Cómo manejo esto? ¿Verdad? A través de las experiencias y considerando los elementos disciplinares para poder ofrecerle al estudiante que yo tengo, ya sea en una comunidad rural o sea en un contexto absolutamente urbano. Van a ser diferentes experiencias de aprendizaje. Sin embargo, necesitamos que aprendan cosas similares, que desarrollen por lo menos competencias similares para que estén en igualdad de condiciones en el futuro. La siguiente. Entonces, con esto, comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. Eso es lo que queremos que la niña sienta, ¿verdad? Que la niña sienta que es capaz de comprender obras literarias de diferentes géneros. Entiende una novela, entiende una poesía, las lee, las comprende, ¿verdad? Y se plantea críticamente frente a ella y puede desarrollar su creatividad también, generar opiniones propias y todo eso. Queremos que sientan eso, todos los niños colombianos. No solo los que vienen en determinados contextos, sino que todos. Todo lo que veíamos antes, qué elementos de mi currículo escolar dialogan con esta competencia, etcétera, etcétera. Y qué experiencias ofrezco, que aquí ya viene la aterrizada en lo contextual, qué pueden realizar en el contexto actual, qué es lo que realmente pueden hacer. No van a poder hacer muchas cosas, bueno, pero ya. Le tengo que mandar algo que haga en su casa.
porque estamos con aislamiento social y el chico no puede salir. Tengo que mandárselo, se lo puedo mandar al curso completo, le puedo mandar algo por internet, en un determinado contexto puede ser así. Les puedo enviar, si es así, les puedo enviar incluso el texto. Un texto, puedo seleccionar dos, tres textos y que ellos elijan alguno y envío dos, tres textos, ¡pum! Pero en otros contextos, por ejemplo, yo sé que en Colombia también ha funcionado y acá también, porque profesores son especiales. Por ejemplo, en Chile está el caso de una profesora que es de una comunidad rural que todos los días se pasea por todas las casas de sus estudiantes con máscaras, guantes y todo, dejándoles en el buzón, en una cajita, si no hay buzón afuera, las tareas y las cosas del día de sus estudiantes. Y después por la tarde, en la tarde, las pasa a recoger, las revisa y al día siguiente sigue haciéndolo así y logra generar esa situación. Van a ser distintas las cosas que puedan hacer unos y otros. La experiencia misma va a ser distinta. La idea es que el aprendizaje que logren sea similar. ¿Para qué hacer esto? Para que eso tenga sentido para ellos. Porque el aprendizaje se logra cuando algo nos hace sentido. Cuando entendemos para qué es esa fórmula matemática. Cuando nos hacen aprender una fórmula matemática, en mi experiencia, porque no entendemos, no logramos entender para qué sirve la fórmula matemática, salimos de la escuela odiando las matemáticas. Porque era aprenderse que el A, B, B cuadrado, más C, no sé qué cosas, y quedamos ahí perdidos. Porque no nos hizo ningún sentido, porque no logramos conectarnos con el significado, con la utilidad, con la funcionalidad, con qué podíamos hacer con esa fórmula. Yo con esa fórmula, cuando yo estaba en el colegio, lo que podía hacer era tratar de aprendérmela para no sacarme una mala nota en el colegio, en la prueba. Eso era lo que yo podía hacer con esa fórmula, para lo único que me servía. A mí. Me hacía poco sentido. Yo vine a descubrir las matemáticas, hoy día me encantan, pero las descubrí ya viejo, desgraciadamente, y empecé a leerla y a meterme y a entender, y bueno, las descubrí gracias a un amigo, trabajando, que era profesor de matemática, y estábamos trabajando cuando estuve a cargo de los contenidos del portal Educar Chile, y estuvimos haciendo unas cápsulas para poder enseñarles matemáticas a los niños en vía que estuvieran disponibles ahí en internet, y que las pudieran descargar y trabajarla offline también, y él se puso a explicar el teorema de Pitágoras y unas cosas así con unos cuadros, explicar qué cosas eran, dibujándolas y haciendo todo, y lo hice fantástico. Y ahí descubrí las matemáticas. Porque las matemáticas me gustan y me hubiera encantado que alguien me hiciera entenderlo en esa época. Que haga sentido. El aprendizaje tiene que hacernos sentido. Tiene que tener algún vínculo con mi experiencia, con mi vida, con mi contexto. Una vez visto eso, bueno, ¿qué tienen? ¿Con qué recursos cuentan? Esta profesora que se pasea por las casas de su estudiante en un sector rural, les deja. Ella los escribe, a veces algunas creo que las escribe a mano, y les deja los textos que tienen que leer ahí. Son poquititos, es una escuela rural con pocos estudiantes, bueno, ella puede hacer eso y lo hace, y lo está haciendo, porque no tienen otros recursos. Otros tendrán otros recursos y podrán disponer de mucho. Bueno, tenemos que saber, tenemos que tener alguna idea de qué es lo que tienen nuestros estudiantes. Y, importante, ¿voy a poder verificar algo de este aprendizaje? ¿Cómo voy a poder observar yo si pasó algo o no pasó nada? Porque yo puedo tener una imaginación, y la tengo, digamos, al menos yo, muy grande, me puedo imaginar muchas cosas y que van a pasar con increíblemente muchas cosas, pero si no tengo cómo verificar, puede que sea solo mi imaginación. Necesito esa información de la verificación, porque la verificación de qué está pasando con lo que yo les estoy proponiendo y con la experiencia que ellos están viviendo a partir de la propuesta que yo les hice, es lo que me permite saber si está funcionando o no. Es lo que me permite saber si en realidad moví algo que les hizo sentido, si él aprendió algo, y eso lo puedo saber con una pregunta del estudiante, con una cosa que él me devuelve el estudiante, yo le entrego, esta señora les entrega y les pide que le dejen cosas de vuelta. Entonces ellos dejan las cosas de vuelta en las cajitas o en los buzones, entonces ella pasa, recoge y después la ve y va viendo qué pasa. Y así va pudiendo corregir su práctica docente y los estudiantes van mejorando sus aprendizajes. Pero necesitamos pensar en cómo vamos a ver ese resultado. La siguiente, por favor. Y eso nos lleva al cómo evaluar. Y aquí con la evaluación tenemos un tema, y ha sido siempre un tema muy complicado.
Primero porque evaluar no es lo mismo que calificar. Sin embargo, centramos las evaluaciones muchas veces en nuestra práctica diaria en la calificación porque es lo que nos piden. Es lo que tenemos que llenar en los libros, es la formalidad que tenemos que tener. Entonces tenemos que calificar. Y porque necesitamos discriminar también. Pero muchas veces la calificación totaliza el proceso de evaluación. Y eso no está bien. Eso no debiera ser. Y ese quizás muchas veces no es problema de los profesores, sino que es problema al final también del sistema que nos presiona para que tengamos que poner notas. La calificación es importante porque necesitamos discriminar, pero la evaluación va más allá de eso. Entonces tenemos que buscar, y esta es una oportunidad, generar evaluaciones significativas. Porque ahora vamos a poder ver, por ejemplo, que vamos a tener que darle prioridad a qué pasa con las raíces y con las ramas gruesas del árbol más que con las hojas. Es un mal contexto para tratar de evaluar aprendizaje memorístico, de verdadero o falso, o de sabe tal cosa, o quiénes fueron los personajes de tal situación, o quiénes son... Ese aprendizaje que apunta específicamente a la memoria, la verdad es que es un mal contexto porque no vamos a saber si realmente lo retuvo en su memoria, cuestión que es necesaria, que retengamos información en nuestra memoria, pero no vamos a ver si lo retuvo, si lo leyó, si lo bajó, o sea, no vamos, el aprendizaje memorístico en este rato está bien difícil de evaluar con la distancia social, porque no tenemos cómo verificarlo. Entonces, pero sí tenemos cómo ver y observar otros procesos que son más complejos, y que sí nos pueden dar pistas de una comprensión, porque al vincularse esos procesos más complejos con piezas de conocimiento que se les piden, que relacionen cosas, ¿verdad?, que construyan un cuento, que construyan personajes, que inventen, que desarrollen la creatividad, que desarrollen el pensamiento crítico, que hagan preguntas, que hagan cosas. Esas formas de evaluar nos pueden dar pistas de si estamos avanzando y si estamos logrando construir y fortalecer y mantener vivas esas raíces y esas ramas que van a sostener todas las piezas de conocimiento que después vamos a poder trabajar más en propiedad cuando se acabe este invierno, ¿verdad? Que en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Pero es una coyuntura compleja la que estamos viviendo. Y es un invierno, toda la línea. Yo podría salir, acá ha estado lloviendo y nevando, entonces yo podría salir con la pantalla para mostrarle los árboles pelados, con poquititas hojas, con muy pocas hojas. Y que sin embargo, en 5 meses más, cuando llegue septiembre, octubre, van a estar de una frondosidad y verdes y hermosos. Así funciona. Entonces, apuntar la reflexión y la evaluación a observar, no si se aprendió, si se memorizó esto, si conoce esto, sino que a tratar de ver procesos reflexivos. Cuéntame algo, cuéntame cómo hiciste tal cosa, cómo llegaste a hacer tal otra, ¿verdad? O desarrolla esto, muéstrame los pasos que estás haciendo esto. ¿Qué te provoca tal situación? Manifiéstate, plantéate frente a algo. Y eso lo podemos hacer con todo. Con todas las disciplinas, con todas las asignaturas. Y finalmente los conocimientos tienen que estar al servicio de eso, sobre todo en este rato. Porque nadie puede reflexionar, nadie puede... Una cosa que para despejar, que alguien se puede estar pensando, que nadie puede desarrollar habilidades ni desarrollar competencias sin tener conocimientos. Si no hay conocimientos no se desarrolla nada, tenemos que conocer. Pero lo que pasa es que no necesitamos, no nos basta con conocer. Una competencia supuestamente es un conjunto de conocimientos, antes que nada, habilidades y actitudes puestas en movimiento, quienes haciendo algo, juntas, conocimientos, habilidades y actitudes haciendo algo. El tema es que ahora enfoquémonos en ese proceso, trabajar. La siguiente, finalmente unas reflexiones finales, como les dije, esto iba a ser un tratar de reflexionar juntos, después espero que no haberme alargado tanto, aunque me da la impresión de que sí me alargué, como de costumbre, pero la idea es que podamos conversar un poco y poder seguir intercambiando ideas, digamos, para poder motivarnos y comprender y tratar de mejorar nuestras prácticas docentes. La pandemia sorprendió al mundo sin condiciones para enfrentar escenarios educativos alternativos. Hace mucho tiempo que venimos cacareando propiamente tal con las nuevas tecnologías.
y todos los países hablan de las nuevas tecnologías y hemos tratado de poner las nuevas tecnologías en todas partes y en la educación han calado muy fuerte y todos hablamos de las nuevas tecnologías. Llegó la pandemia y no teníamos idea de qué hacer con las nuevas tecnologías. Y ahí nos quedamos mirándonos. Nos dimos cuenta de la situación de Argentina, por ejemplo, y en la misma situación de Chile, o parecía, de que teníamos a un porcentaje importante de la población sin ningún acceso. Siempre pensamos que están todos con acceso, que está todo el mundo súper interconectado, nos dimos cuenta que no, no estamos tan interconectados, ¿verdad? Nos pilló así, y nos damos cuenta ahora. Las tecnologías, los ambientes virtuales, el segundo punto, los problemas son globales en la región latinoamericana, ningún país tiene el desarrollo tecnológico que permita sortear los desafíos, el desafío este, sin costos. Nadie está saliendo limpio de este enfrentamiento con las nuevas tecnologías, porque no hay cobertura digital universal, porque el desarrollo instruccional es distinto. Enseñar a través de aquí, los recursos que se utilizan a través de un sistema web o digital son distintos a los que se utilizan en la sala de clases. No basta con que el profesor se pare a hacer lo mismo que hace en la sala de clases frente a un computador. Eso ha sido un fracaso rotundo, porque es lo que comenzó a hacerse. Lo comenzaron a hacer en los colegios y en las universidades. Separar al profesor en estos mismos escenarios y con esas imagencitas, con todo su curso ahí, todos mirándolo, y el profe repetía lo mismo que hacía en la sala. No funciona. Se pierde mucho, porque el aprendizaje es distinto. No hay ambientes virtuales de aprendizaje construidos que sean eficientes. En nuestros países no los tenemos. Se han visto con muchos problemas países que estaban mucho más desarrollados que los nuestros, como lo son los países del sudeste asiático, Corea en particular, pero igual ha sido problemático para ellos. Igual para ellos ha sido complicado, porque el tema de la presencialidad todavía nos pesa mucho y no estábamos preparados, la tecnología no ha sido la solución. Ojalá podamos avanzar en eso. Ante esto, la creatividad y el compromiso de los profesores es lo que ha permitido ir sorteando la crisis. Los pasos que hemos logrado dar han sido en función de lo que hemos sido capaces de hacer. A punta de creatividad, a punta de compromiso. Esta profesora chilena que se pasea repartiendo las cosas todos los días, las deja y las recoge a todos sus alumnos de su escuelita rural. Yo sé, no tengo las experiencias concretas, pero sé que en Colombia también hay experiencias muy interesantes y muy lindas de todo este tiempo que se han trabajado de esta forma, buscando a los profesores con creatividad. ¿Cómo solucionar esto? El ideal es que esa creatividad sea acompañada, sea apoyada y que actuemos como sociedad, como conjunto, como Estado. Ya algunas pistas me daba a mí, ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, de todo el esfuerzo que está haciendo Colombia. Por lo que decía Licen, me da la impresión que están haciendo bastantes más esfuerzos que los que se hacen en Chile, digamos. Porque lo que conozco acá, la verdad es que es bastante más precario en términos del apoyo concreto que se ha dado desde el Estado hacia las escuelas. Y finalmente, volviendo al principio, al primer punto, es importante darnos la pausa en este momento y detenernos a pensar si estamos enseñando lo que tenemos que enseñar. Si la escuela está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. ¿Tenemos el mismo rol que en 1890? ¿Es lo mismo lo que tenemos que hacer en el año 2020? Una pista: en el año 1890 no habían autos. Detalle. ¿Para qué hablar de aviones, de viajes al espacio, de internet, etcétera, etcétera, etcétera? Eso quería, como les dije, una reflexión. Les pido disculpas si ustedes esperaban algo un poco más concreto, alguna respuesta, alguna solución concreta, pero yo no tengo soluciones. Levanto preguntas y levanto reflexiones y trato de conversar. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, tratar de encontrar las soluciones entre todos. Muchas gracias, y eso sería. Profe Max, muchísimas gracias por su intervención. Entendemos mucho las reflexiones que nos hacen alrededor de currículo y la evaluación de los aprendizajes como una parte esencial del mismo, que ocupan un lugar importante en las discusiones que los maestros sostienen a diario. Dada la trascendencia y el impacto en el desarrollo escolar y en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aquí es importante cómo las preguntas en torno a para qué enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, qué, cómo y para qué evaluar,
entre otras, son objeto de discusión en condiciones naturales asociadas a la toma de decisiones institucionales, que a partir de circunstancias como las que estamos viviendo en este momento en la pandemia adquieren una relevancia mayor al intentar resolverse en unas dinámicas de incertidumbre y en condiciones que varían significativamente en lo correspondiente a las posibilidades de los estudiantes y de las familias y también de los docentes que tienen para afrontarlas. Esto implica una búsqueda que apoya a los docentes en esa búsqueda de respuestas con pertinencia, con rapidez, con el fin de disminuir al máximo posible efectos adversos que las circunstancias como no poder asistir a la escuela y desarrollar procesos de aprendizaje puedan tener. Realmente valoramos mucho las reflexiones acerca de la metáfora del árbol y agradecemos también la intervención suya y la intervención de la doctora Lisset frente a los aspectos importantes de la flexibilización curricular. Pues vamos a iniciar con algunas preguntas iniciales que tenemos para el día de hoy de los asistentes. Les solicitamos que nos vayan escribiendo las preguntas al chat PIR y nosotros vamos consolidándolas. También queremos aprovechar y dar un saludo muy especial a los 610 participantes que están en la plataforma Webex y a los 125 que están en la plataforma de Facebook, al igual que quienes nos están viendo en las plataformas de YouTube. Entonces, pues quisiéramos iniciar, profe, con las preguntas y tenemos una muy especial y es la flexibilización es necesaria en este momento, pero la flexibilización implicaría una brecha en la educación. ¿Y de qué manera conseguir los objetivos a nivel curricular en las condiciones tanto de conectividad como no de conectividad? Y una tercera pregunta, ¿qué estrategias pueden emplearse para tomar decisiones de orden curricular colectivamente a pesar del distanciamiento? La flexibilización, esa, primero la flexibilización. Bueno, primero cuando hablamos de flexibilización es porque tenemos algo que es muy rígido y necesitamos eso rígido flexibilizarlo. Eso es lo primero. ¿Qué es lo rígido que tenemos que flexibilizar? Tienen unos aprendizajes prescritos que son muy establecidos, muy duros, que hay que enseñar sí o sí. Si el currículum de la escuela, en este caso, tiene esa característica, la flexibilización pasa básicamente por la selección, por decir, vale, poner qué es lo que yo tengo ahí presente, cuáles son los aprendizajes que estoy esperando que mis estudiantes alcancen, y ordenarlos. Y tratar de establecer vínculos entre ellos. ¿Cuáles tengo aquí? ¿Cuáles tengo acá? ¿Y cuáles son basales para el desarrollo de los otros? Y esos basales son los que no puedo flexibilizar. Aquellos que son estructurantes son los que tengo que sostener. Y de acuerdo a mis condiciones, voy a poder ir extendiéndome hacia los otros en la medida que sea posible hacerlo. Muchas veces lo que nos pasa es que por querer hacerlo todo, por querer tratar de llegar lo más lejos posible y tratar de abarcar todo lo que necesitamos abarcar, terminamos con una situación en la que no se aprende nada bien. Y en ese caso, por tratar de hacerlo perfecto, nos quedamos sin nada. El dicho ese que lo perfecto es enemigo de lo bueno, en este caso aplica muy bien. Contextualizar implica tener o significa tener una clara conciencia del espacio en el que estamos trabajando y de qué podemos lograr. Hay que tirar el tejo un poquito pasado, sí, pero un poquito pasado. Hay que ser exigente, sí, hay que ser un poco exigente, hay que ir más allá de lo que ya está dado. Pero tampoco podemos llegar y pretender alcanzarlo todo. En este contexto en el que hoy día estamos es sumamente complejo. Entonces, estructurar los aprendizajes que tenemos prescritos, ver cuáles son las relaciones entre ellos y al poner, ir haciendo, quizás estos mapas, no sé si quieren hacer un mapa conceptual o van a hacer un diagrama de flujo, nos vamos quedando con aquellos que articulan a otros y partimos por ahí. Esos son los más importantes. Esos son los elementos que tenemos que ir rescatando
y de ahí ir avanzando, progresando cada vez más en la medida que nuestras condiciones, que las condiciones en las que están nuestras niñas y niños nos lo permitan. Eso era eso con respecto a la flexibilización. Y qué estrategias de gestión curricular son como esas, digamos. O sea, es básicamente el contextualizar, el ser capaces de, pero entender qué es contextualizar. Muchas veces entendemos contextualizar como el contexto que nos determina mucho el contexto de la disciplina. O contextualizar es hacerlo más fácil. No, no se trata de hacerlo más fácil. No se trata de hacerlo más fácil, eso no es contextualizar. Eso es debilitar. Contextualizar es ver qué es lo que podemos hacer en este contexto, en esta situación, y qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos necesitan y cómo logro que lo hagan. Eso es. Esa es la herramienta que tenemos que tratar de afinar y desarrollar. No debilitar el currículum. Si el currículum está ahí es por algo. Un grupo de personas, un grupo de profesionales donde muchas veces están metidos los profesores definieron que eso era lo necesario para la comunidad. El ideal es que la comunidad también participe en la definición curricular, pero si no es así, bueno, igual hay un grupo detrás que definió que el currículum era ese y que eso es lo que esperamos que nuestros estudiantes de nuestra escuela aprendan. Y eso lo hicimos por algo. Entonces eso no lo podemos debilitar. Y como no lo queremos debilitar, lo que tenemos que buscar es cómo logramos sostenerlo a pesar de podarlo un poco, de hacerle algunos cortes para que estas ramas vuelvan a cortar, a crecer muy lindas en primavera. Eso, como herramienta de gestión curricular, yo en este contexto básicamente caminaría por él. Fantástico. Patricia Arismendi nos comenta, más que una inquietud, es una reflexión alrededor de la concepción existente en que los cambios que se están generando frente al proceso educativo son transitorios y así se está entendiendo por parte de algunos actores educativos. Ella considera que es la oportunidad perfecta para que estas transformaciones nos permitan generar cambios una vez regresemos a la escuela. Eso le inquieta y me lleva a que nos digamos, todos estos cambios deben llevar a una revolución copérnica de la educación. Y Maritza Aragón nos pregunta, ¿cómo pensarse una evaluación centrada en la enseñanza y no en la calificación de los resultados de aprendizaje? Ya, primero estoy absolutamente de acuerdo con la profesora que plantea la oportunidad tremenda que se nos abre en este tremendo problema que tenemos. Casi siempre las crisis y los generan oportunidades y esta es verdad. Yo tampoco creo que, bueno, yo creo que corremos un riesgo muy, conociendo a la especie humana, corremos el riesgo serio de volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Eso, tenemos esa tendencia. Pero yo creo que es una oportunidad que efectivamente tenemos que tratar de aprovecharla y tratar de salir con algo distinto. De remirar la escuela, de remirar lo que aprendemos, lo que enseñamos, eso. Y ver cuál es la funcionalidad, para qué estamos enseñando. Qué es lo que necesitan los niños hoy día y qué es lo que necesita nuestra sociedad hoy día. En función de eso articular. Y ahí producir este giro copernicano del cual hablaba la profesora. Y la otra pregunta era con respecto a la evaluación. Efectivamente, la evaluación se centra en la. O sea, una cosa es calificar aprendizajes, otra cosa es evaluar aprendizajes. La evaluación es absolutamente imprescindible para informar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que nosotros hacemos no es una lotería, no es algo que nosotros tiramos y que, ah, qué suerte, los chicos míos aprendieron. No, yo tuve mala suerte, los chicos míos no aprendieron. Ah, No se trata de eso, no funciona así, no es así. Hay cosas que hacemos y tenemos que buscar las formas de que nuestros estudiantes aprendan. Y para poder hacer eso tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar aprendizajes, no calificarlos necesariamente. La calificación, el calificar, es el resultado de una necesidad administrativa de nuestros procesos educativos, de nuestros sistemas educativos. Necesitamos discriminar, establecer un ranking y para ver y para poder establecer a quienes promovemos y a quienes no, o quienes en realidad no los podemos promover. Y para eso calificamos. Cuando lo que tenemos que hacer y a donde tenemos que apuntar es a evaluar el aprendizaje. Evaluar el aprendizaje es observar en qué medida se ha desarrollado ese aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que se ha desarrollado? La calificación es terriblemente engañosa porque me dice que este se sacó, no sé cuál es la nota más alta, ya si será un 10, si será un 7, si es con la que sean de 1 a 10, ya. Si se sacó un 10, él aprendió todo. ¿Aprendió todo?
Yo me lo cuestionaría. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que aquel que se sacó un 1 o un 2 o un 3 no aprendió nada. Y eso sí que no es verdad. Porque ningún estudiante no aprende nada. Entienden diferente y aprenden otras cosas. Y no podemos corregir los desvíos de la comprensión si no evaluamos. Entonces tenemos que evaluar. Tenemos que cambiar el foco de una evaluación calificativa y que busca a una evaluación para el aprendizaje, una evaluación que me informe los procesos de aprendizaje, donde esto otro sea parte de lo que tengo que hacer, porque lo necesitamos y es necesario establecer esos rankings y esas cosas, pero donde el foco, el fuerte, esté instalado en observar el aprendizaje de los estudiantes. Ver qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Cómo está incorporando todas estas experiencias y todas estas cosas que está viviendo en la escuela. Eso es lo importante. Y ese es el foco. Y hacia allá debiéramos dirigirlo. Eso. No sé si Lizeth quieras complementar un poco. Bueno, yo creo que pues el acercamiento que hace Max a estas respuestas, yo creo que pensar, digamos, como en el cierre de brechas tiene que ser nuestra preocupación a la hora de la flexibilización. Y acudo a la metáfora que usa Max del árbol. ¿Cómo hacemos para sacudir el árbol y que las ramas que no son indispensables en el árbol sean las que nos permitan priorizar? Y cómo esas experiencias de aprendizaje en casa, en este caso, se siguen fortaleciendo para que el tronco de ese árbol permita que realmente a través de él fluyan todas las habilidades, competencias, desarrollos que en las raíces se deben cimentar. Yo creo que es indispensable, no podemos volver. O sea, después de esta crisis o en medio de esta crisis, no podemos pensar en continuar haciendo lo mismo y generar mejores resultados. Y en esa misma vía, el proceso de evaluación tiene también que repensarse. Max lo ha reiterado, evaluar no es calificar. Y la evaluación lo que me tiene que dar es la posibilidad de enriquecer y retroalimentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje que estamos teniendo. Indispensable aquí también tener en cuenta y dentro de esas prioridades retomar esas habilidades que son fundamentales y esenciales. Para nosotros en la escuela, la toma de decisiones informada no necesariamente era fundamental. Yo creo que en este momento la capacidad de resiliencia, de adaptabilidad y el ejemplo que nos están dando los niños es fundamental. Los niños, cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con ellos, también nos está dando la mirada de mire, yo también ya me sé cuidar, o sea, no solamente y me muero por volver al colegio. Es importante también pensar desde allí en esos ajustes razonables que nos permiten a nosotros que esas estrategias de contextualización sea lo que nos permite tomar decisiones informadas. Entonces, ese ejercicio de contextualización, de entender la realidad del territorio, de entender la realidad de mi propio hogar, porque a todos nos ha cambiado la vida. En este momento yo tengo a mi hijo aquí al lado, está en clase y mientras está en clase hace preguntas y mientras yo estoy aquí me hace una consulta. Entonces a todos nos ha cambiado la dinámica y la vida nos está enseñando a que, además de que tenemos que hacer multitareas, también nos está enseñando a reflexionar y a valorar otro tipo de cosas, la posibilidad, por ejemplo, en mi caso, de poder tomar un desayuno tranquila con mi familia, entre comillas, tranquilo. Pero eso en un estado natural no se daba, ¿no? Tener que compartir con mi hijo otra serie de actividades y otra serie de juegos y otra serie de espacios me ha dado también la posibilidad de valorar mucho esos escenarios, esos espacios de trabajo en casa y de vida familiar. Entonces, yo creo que esas posibilidades de contextualización es lo que nos va a permitir fundamentar y cimentar el desarrollo de esas habilidades que no necesariamente antes eran nuestra prioridad. ¿Puedo? Sí, profe, siga. Cortito. Súper de acuerdo con lo que plantea Lizeth y quería hacerme cargo de algunas preguntas que van apareciendo acá y que apuntan un poco a lo mismo. O sea,
Yo creo que evidentemente de aquí no podemos salir igual. Que evidentemente si las tecnologías, si nos dimos cuenta que las tecnologías no nos dieron la solución, de lo que nos dimos cuenta no es de que las tecnologías nos sirvan, sino que no hemos sabido utilizarlas, ¿verdad? De hacerlas útiles a nuestros fines. Las tenemos ahí, han sido una pirotecnia, pero es una oportunidad de la cual tenemos que hacernos cargo, yo creo. Tenemos que ser capaces de generar y estar en condiciones de, porque nos facilitan incluso en tiempos de normalidad, nos facilita la posibilidad de llegar con educación a lugares y a zonas en las que no podemos llegar o a situaciones que no podemos atender, que se complejiza atender. Y tenemos un desarrollo tecnológico que nos permitiría, en la medida que como estados, como sociedades, nos hiciéramos cargo, nos decidiéramos a invertir y a fortalecer las redes, tanto a alumbrar a todos los países en términos de darles conectividad, de generar condiciones y generar capacitación a nuestros docentes y generar todo lo que necesitamos para generar los ambientes virtuales de aprendizaje que se necesitan, que es necesario. O sea, el mundo está cambiando y no podemos ser reactivos a eso. Y esta crisis nos lo ha demostrado claramente. Y lo otro es que otra cosa que ha puesto en evidencia, digamos, ante la amenaza de la brecha nuevamente entre ricos y pobres, es que nuestros países necesitan, yo creo que necesitamos una definiciones centradas de aprendizaje. O sea, tenemos que actuar como sociedad frente a la educación. Esa es mi asunción. Yo soy convencido que en países que tengan igualdad de oportunidades, tú puedes dejar que cada uno se eduque como quiera. Esto ha sido una de los currículos particulares, por ahí ha habido una pregunta con respecto a eso. Pero yo creo que sociedades tan inequitativas como las nuestras, donde las diferencias entre ricos y pobres son tan grandes, y eso no es una diferencia solo de plata, sino que es una diferencia de condiciones, de oportunidades y diferencias de futuros, y al final terminan determinando qué es lo que vamos a hacer y el bienestar que vamos a tener en nuestras vidas, yo creo que es necesario que el Estado, que los Estados tengan un rol protagónico en cuanto a expresión de la sociedad y representen de una u otra forma, asuman el rol de representar a la sociedad en este tipo de cuestiones. La educación es un fenómeno social, es una necesidad social. Profe Max, en ese sentido, Ricardo Cañón nos pregunta, profe Max, estas situaciones atípicas dadas por la pandemia, ¿no debería Colombia considerar la propuesta de un currículo, aunque sea sugerido, que facilite la flexibilización y mitigue la ampliación de la brecha? Ya, yo creo que sí. El profesor me... Qué genial, me parece fantástico. Mira, yo creo que sí. Cuando yo pienso en un currículo que debiera existir una definición curricular nacional, estoy pensando en algo muy simple, en algo muy fundamental, en esta precisamente, en tener esas ramas que estamos buscando hoy en día, en tratar de identificar esas raíces, que eso esté establecido centralmente. Evidentemente, un currículum que se define completamente en forma central en Bogotá, en el centro de Bogotá y en el centro cívico de Bogotá, en el Ministerio de Educación, no va a servir si se define totalmente para todas las comunidades de Colombia, porque la diversidad de Colombia es inmensa. Pero sí podemos identificar como sociedad aquellos elementos indispensables que marquen el hilo, que marquen la línea por la cual hay que caminar y que cada comunidad vea cómo desarrolla lo que estamos hablando, contextualice esas líneas centrales. ¿Con qué contenidos, con qué experiencias, cómo lo desarrollo? Desarrollos curriculares locales, pero una estructura curricular central común. Yo creo que es necesario, yo creo que la pandemia efectivamente demuestra que es necesario y creo que lo ha demostrado no solo en Colombia, sino que en distintas partes. Eso. Profe Max, Norma Constanza Castañeda desde Neiva nos pregunta, ¿cómo lograr un currículo interdisciplinar que conduzcan al desarrollo del pensamiento científico? Estamos en esa búsqueda, pero se necesita más capacitación en ello. Ya, esa pregunta se vincula con algo que indirectamente yo estuve tocando, digamos, y tirando, comentando, al menos desde lo que yo pienso, desde mi punto de vista, y que es algo que a mí me preocupa mucho, y que tiene que ver con la funcionalidad del sistema escolar, con qué hacemos en el sistema escolar. Las disciplinas
todas las disciplinas escolares como transposición al final de las disciplinas académicas a la escuela, lo que hacen es analizar y descomponer un pedazo de la realidad. La realidad que es una. La tomamos y la analizamos y la descomponemos, ¿verdad? Esa única realidad. Pero en la escuela no lo tratamos así. En la escuela tratamos la disciplina en su especificidad como disciplina, pero no la hacemos dialogar con una realidad única donde podamos conversar. Esta taza. Qué bonita, tiene unas cosas azules así, ¿verdad? Esta taza, para poder comprender íntegramente esta taza, necesito de todas las disciplinas que enseñamos en la escuela. Necesito entender, y así entiendo, ¿para qué me sirven las disciplinas que enseño en la escuela? Esta taza tiene física, tiene química, tiene arcillas, tiene biología, ¿verdad? Tiene matemáticas. La puedo medir y puedo entender las fuerzas que operan en ella. Tiene diseño, tiene lenguaje, porque se llama taza y porque tiene una herencia y porque puedo escribir poesía en torno a la taza, porque puedo hablar muchas cosas en torno a la taza. Aquí, en torno a esto, en torno a un disco duro, en torno a cualquier cosa, toda la realidad que nos rodea es la que las disciplinas escolares pretenden descomponer para que podamos comprender. Y lo que nos pasa en la escuela es que descomponemos y no componemos ni comprendemos nunca. Solo descomponemos. Normalmente partimos con una, en nuestros sistemas escolares parten con una visión más o menos integrada, una aproximación a la realidad, a la naturaleza, los niños chicos salen y se maravillan con los bichitos y con las cosas y están mirando todo junto, ¿verdad? Y en la comunidad viven perros y viven los bichos y el carnicero y policía. Y entonces, hay una visión integrada. Pero a medida que avanzamos, de pronto aparecen y entran en todo su esplendor las disciplinas escolares que empiezan, las disciplinas académicas que nos descomponen la realidad. Que por cierto, el desarrollo analítico, el método analítico es uno de los grandes, según yo, no sé, quizás una barbaridad lo que voy a decir, pero yo creo que es uno de los grandes logros de la humanidad porque nos ha permitido comprender la realidad y transformarla. Muchas veces para mal, pero muchas veces para bien también. Es el desarrollo analítico el que nos permite esto. O sea, esta cosa es el habernos dado cuenta que teníamos que descomponer las cosas para poder saber cómo funcionan y poder transformar. Y empezamos a hacer eso más o menos en quinto grado, en sexto grado, y pasa sexto y séptimo, y llegamos a octavo grado, y noveno, décimo, y seguimos haciendo eso toda la vida, ¡pum! Y se fue. Y los chicos salen del sistema escolar, en el caso de ustedes en el grado 11, con un desarrollo que partió junto, partió una comprensión junta, pero que de pronto se bifurcó y se fue. Y el estudiante que le gusta las matemáticas, lo explica todo desde las matemáticas sin ser capaz de integrar la química, el lenguaje, la biología, la historia, al análisis de un problema. Lo explica todo desde el ámbito porque a él le gustaron las matemáticas. El que le gusta la historia, todo tiene razones históricas, o sea, y son los más pedantes que hay, no los conozco, digamos. Les gusta, ¿tá? Todo se explica desde la historia, porque ahí, y todas las otras cosas son superfluas. Cuesta mucho encontrar estudiantes que entiendan que los fenómenos son complejos, que la realidad es compleja y que necesitamos todas las disciplinas, que las disciplinas están al servicio de esa comprensión. Lo que pregunta la profesora, ¿cómo trabajar, integrar estos temas? Primero, las ramas. Las ramas. ¿Cuáles son los métodos de la ciencia? ¿Cuáles son los elementos que permiten a la ciencia ser ciencia? No son sus hallazgos son el producto de la ciencia. El conocimiento que producen es el conocimiento, es el producto final de la ciencia. Lo fascinante es que hay un método, hay unas formas, hay algo que me permite tomar distintas cosas y descomponerlas y analizarlas y que tengo que seguir ciertos pasos para producir un conocimiento válido. Porque si no, es un conocimiento espurio. Y la diferencia entre conocimiento válido y conocimiento espurio tienen que conocerlo los estudiantes, pero no la están conociendo tampoco. Por eso se creen cualquier cosa que encuentran en internet o en YouTube. No porque yo vi un youtuber que dijo que tal. Puede ser una barbaridad, pero la creen igual y se convierte en verdad. Estamos en el mundo de las fake news. Entonces, esa capacidad de razonar, de discernir qué es válido y qué es espurio, qué sirve y qué no sirve,
¿Cómo le entrego elementos de razonamiento crítico para que ellos puedan evaluar? ¿Y cómo eso lo pongo al servicio de una comprensión de la realidad? Mediante los métodos, mediante la... Y que eso, y lo maravillo al mostrarle que eso lo que hace es producir conocimientos, y que estos son los conocimientos que producen. Yo creo que por ese lado tenemos que buscar cambios importantes en los procesos educativos y en los procesos de integración curricular. Yo creo que es importante trabajar en torno a temáticas, el tema de los proyectos, del desarrollo de proyectos. No por el resultado, sino que por el proceso. También el resultado, porque en un proyecto el estudiante, todos los estudiantes se convierten en autores de algo. Ellos crean algo, un resultado lo hicieron ellos. Pero también el proceso de construirlo es importante. Eso. Para no alargarme más, podría seguir. Muchas gracias, profe. Lizeth, no sé si tú quieras complementar la intervención del profe Mario. Sí, digamos que en esa misma vía, a mí me parece que es clave generar siempre un escenario y un espacio de diálogo con los colegas, sobre todo en secundaria. Es reiterativo que pues yo me desempeño en mi área específica. Y creo que esta es una oportunidad enorme que tenemos, sobre todo de generar esos espacios de diálogo, pero también quiero hacer allí una invitación, y sé que se ha vuelto reiterativo, sé que muchas instituciones han tenido que cambiar su calendario escolar para tener más semanas de desarrollo institucional, un tiempo adicional para que los educadores se puedan encontrar y generar más interacción y más diálogo, y creo que esa ha sido una oportunidad maravillosa. Y mi invitación en este momento es a que esas oportunidades de encontrarnos se potencialicen desde las acciones y las actividades propias naturales del hogar. La cocina, el aseo, el funcionamiento de los artefactos, la nevera, la lavadora, el mismo hecho de barrer. Yo creo que el niño que no salga de esta pandemia barriendo o tendiendo mejor su cama, digamos como que potenciar esas posibilidades que nosotros podemos encontrar, los juegos, muy importante para potenciar además el trabajo y la interacción en familia, ¿sí? Como simplemente armando un rompecabezas, jugando parqués, jugando a las cartas, buscando como esos escenarios que nos permitan además la dinamización de lo que está pasando en casa, que hagamos que eso sea más significativo, ¿sí? Ver, por ejemplo, el álbum de fotos familiar antiguo, ¿sí? Uno con añoranza se encuentra por internet con la familia, ¿cierto? Deseando darle un abrazo a la abuela, a la mamá. Buscar como estos escenarios y potenciarlos desde allí. Tuve la posibilidad de conocer una experiencia muy similar a la que Max mencionaba. Una maestra en La Guajira, en Uribia. Allí los cabildos indígenas están cerrados y han buscado que el confinamiento, digamos, como que cerrar sus cabildos y sus regiones les ha dado la posibilidad de que no tengan todavía contagios allí, afortunadamente, y muchos de los maestros viven en esas zonas. Entonces los maestros van, los maestros están yendo y dando la ronda pues a sus niños. Y hay una maestra que tiene un ejercicio muy bonito donde los niños están llevando la mochila, en su mochila, están llevando un diario. Entonces comparten ese diario y entonces la maestra está permitiendo que semanalmente se compartan el diario con otro compañero. Y eso está generando estrategias también allí muy lindas. Y en los diarios los niños no cuentan, yo hice esto de ciencias, yo hice esto de lenguaje, yo hice esto de arte. Los niños están contando lo que están haciendo. ¿Y qué cuentan los niños? ¿Cómo están están manejando, por ejemplo, cómo ayudan a la mamá en las labores de la casa? ¿Cómo están aprendiendo a cocinar? ¿Cómo no se habían dado cuenta de todas las actividades que la mamá o el papá realizan en el día? Entonces, no conocían muchos de ellos las radios comunitarias. Allí está funcionando una emisora municipal que se llama Ecos de la Macuira, y también a través de eso han empezado también a difundir muchos de sus hábitos y de sus costumbres. Entonces, mi invitación es a que esa interdisciplinaridad busquemos la manera de potenciarla desde las cosas cotidianas de los chicos. Era eso.
Muchas gracias, Lisset. Muchas gracias a todos los asistentes. Profe, vamos a cerrar con las dos últimas preguntas que tenemos. Sabemos que hay otras preguntas, pero pues por tiempos no las vamos a poder abordar. Agradecemos a todos los participantes también las inquietudes que nos han dado, los comentarios. Karen Calderón nos dice qué hacer frente a la población estudiantil en zonas rurales, quienes han desmotivado ante los procesos de aprendizaje en casa. Y Mauricio Arciniegas Herrera pregunta, ¿cómo desarrollar competencias emocionales y ciudadanas en este contexto de virtualidad desde el currículo? Difíciles las dos preguntas. Para cerrar las dos difíciles, porque se refieren a prácticas concretas y es sumamente complejo plantear cómo hacer el contexto de ruralidad y la desmotivación. Básicamente, yo creo que pasa por buscar la forma de generar lo que les decía antes, una experiencia de aprendizaje que sea motivante. Una experiencia de aprendizaje no es que tengan que ponerse a estudiar algo. Una experiencia de aprendizaje es que tengan que hacer algo. Que puedan hacer algo en su contexto. Algo que ellos les gusta hacer en un contexto rural, bueno, buscar cómo puedo vincular eso para ahí poder generarle un aprendizaje al estudiante. Haz esto. Ya, vas a trabajar en tal cuestión que te gusta hacer, vale. Entonces, en torno a eso, dime tales cosas, genera tales cosas, trabaja en esto otro. Es sumamente complejo, es la tarea de contextualización que no se puede recetar desde fuera, sino que la tiene que hacer el profesor. Pero básicamente pasa por ahí, yo creo, por conocer un poco a los estudiantes, la situación en la que viven, y conocer a los estudiantes implica un poco conocer sus motivaciones. Si se han desmotivado con el proceso de aprendizaje formal, bueno, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta, qué sé yo, jugar a la pelota? ¿Te gusta perseguir a las ovejas o a las cabras? ¿Qué sé yo qué te gusta hacer? Y en función de eso, inventar alguna, bueno, mira, eso lo puedo vincular con tal aprendizaje, con tal esto. Ya, mira, ¿te gusta jugar a la pelota? Trabaja, no sé. Ve con cuánta fuerza le pega y cuánto se desplaza la pelota cada vez que le pega a la pelota. ¿Cuánto le tienes que pegar ahí? ¿Con cuánta fuerza le tienes que pegar a la pelota para que llegue hasta el otro lado del patio? ¿Qué sé yo? Buscar. Y que él haga sus cálculos y que se ponga a jugar con eso. Eso es, como te decía, depende un poco de cada uno. El contexto real, pero pasa por ahí, pasa por buscar la significancia de lo que uno puede vincular. Un poco lo que les comentaba antes, o sea, uno en realidad uno se limita mucho con el tema del aprendizaje por la formalidad con la que están escritos, pero uno puede desarrollar miles de cosas en torno a una taza, en una taza, en torno a un lápiz. Uno puede hacer cosas en torno a un lápiz, a cualquier cosa. O si interpretamos libremente, si interpretamos de forma más creativa el aprendizaje y entendemos la esencia del aprendizaje, por eso es importante que los currículos los conozcamos sumamente bien, porque tenemos que entender la esencia y lograr diferenciar lo fundamental de lo accesorio. Teniendo lo fundamental, podemos generar y tratar de imaginarnos experiencias de aprendizaje diferentes. Y la otra pregunta era, perdona, Isaac. Una era cómo potenciar las competencias socioemocionales desde el currículo. A ver, desde el currículo, básicamente prescribiéndolas. O sea, que el currículum defina que en realidad se espera una expectativa de aprendizaje es que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades socioemocionales, que tienen que ver con el trabajo colaborativo y que tienen que ver con el relacionarse con otros y que tienen que ver con cómo me siento yo y me paro yo frente al mundo, digamos. Y si eso es una expectativa, en función en la medida que lo ponemos, lo instalamos como expectativa de aprendizaje y que esperamos que el estudiante lo viva, vamos a tener que diseñar las experiencias de aprendizaje y las formas de verificar y de observar si esa experiencia está dando resultados y ese aprendizaje se está realizando o no. Pasa por todo ese camino largo y toda esa articulación, por eso es importante que estén instaladas ahí, y no como estas cosas que aparecen en estas declaraciones de principio. Casi todos nuestros currículum hablan de las habilidades socioemocionales. ¿Dónde? En la introducción. Ahí,
Hasta el currículum y en la introducción se habla que se busca promover el desarrollo integral del estudiante, las habilidades socioemocionales y todas estas cosas ahí en la introducción. También en la introducción está la preocupación por la diversidad y todas estas cuestiones. Cuando vamos a ver los aprendizajes, no hay ni uno, no están, desaparecieron, pero están en la declaración de principio. Obvio, somos todos políticamente correctos y lo declaramos que a todos nos interesa, pero al momento de aterrizarlo, se nos pierde. Entonces la forma es trasladarlo y ponerlo, instalarlo aquí. Aquí está, aquí se ve, aquí es. Por eso es importante que esté, que se ponga, porque eso nos obliga a generar las experiencias de aprendizaje para esa habilidad, para ese desarrollo, y después a generar los mecanismos de verificación, de observación. Verificación no es así una persecución. Cuando digo verificación, me refiero a observar que esto efectivamente está funcionando. Porque si no, tengo que hacerlo de otra forma para que efectivamente funcione. Eso, de eso se trata. Yo creo que esa es la forma. Profe, para finalizar, su merced, ¿qué piensa acerca de la estrategia de alternancia que se está proponiendo aquí en Colombia desde el Ministerio de Educación Nacional? No conozco bien la estrategia de alternancia. Yo solo me podría referir a educativamente si funciona o no funciona, digamos. Pero como te digo, tendría que conocerlo un poco más detalladamente. No puedo opinar, no puedo llegar y... Yo la había visto esa pregunta. La había leído y traté de pensarla, pero no, la verdad no sé si quieren explicarme un poco de qué se trata y les puedo opinar, pero sería una opinión liviana. Preferiría no hacerla. Bueno, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación, por aceptar estar acá a compartir con nosotros. Muchas gracias por estos aportes, por estas reflexiones que nos haces. Y Lizeth, no sé si quieras darnos una pequeña invitación. Bueno, antes que nada agradecer a Max por haber aceptado esta invitación, por haber deseado compartir. Un abrazo de verdad fuerte, fraterno, mil gracias por todos tus aportes. Agradecer inmensamente a todos los educadores, maestros, padres de familia que han estado con nosotros, que han decidido acompañarnos y dar continuidad a este proceso de reflexión. Invitadísimos todos a que en el portal Contacto Maestro se vinculen y conozcan todos los webinars que tenemos para ustedes, que semanalmente tenemos una programación muy, muy interesante, y esta dinámica que tenemos hoy la oportunidad de disfrutar, yo creo que nos da excelentes oportunidades. Todos los webinars que tenemos, las grabaciones se suben al portal, ustedes pueden acceder a ellos en cualquier momento. Quiero hacer una invitación muy, muy especial, siguiendo esta misma línea de reflexión. El día 23 de julio contaremos con la presencia del profesor Miguel Ángel Santos Guerra, que desde España vamos a adelantar una reflexión frente a la evaluación como elemento fundamental de la flexibilización curricular en esta coyuntura de la pandemia por COVID-19. Agradecer inmensamente y nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias a la Universidad de los Andes por ser nuestra casa en este espacio de reflexión. Mil gracias a todos. Quería también agradecer, darle las gracias a Lizeth, a la Universidad de los Andes, a Isaac, a todos, digamos, al Ministerio de Educación de Colombia, a la universidad, y principalmente a todos quienes tuvieron la paciencia de escucharme y más encima me hicieron preguntas y colaboraron con sus opiniones. Me parece maravilloso, digamos, las tecnologías sirven para algo y estos espacios lo demuestran. La verdad es que ha sido un espacio de intercambio súper rico, me siento súper honrado de poder haber intercambiado, de haber participado en este espacio junto con ustedes. Con ustedes me refiero a todos los que están participaron, asistieron, observaron y escucharon. Un millón de gracias de verdad y todo mi cariño para ustedes. Bueno, perfecto. También nosotros extendemos ese agradecimiento a Maximiliano, a Lizeth, a Isaac por sus intervenciones, a los participantes por todas las preguntas que nos hicieron llegar, tanto a través de Webex como a través de Facebook Live. Queremos contarles, como Lizeth les comentó, que esta actividad está siendo grabada y van a poder volver a vivirla tanto en la página de Contacto Maestro como en la página de Educación Continua. Incluso les vamos a compartir un correo electrónico en el cual van a poder tener acceso a la lista de reproducción de los webinars del Ministerio, tanto este como otros que hemos estado realizando.
También a través del chat les estamos compartiendo un enlace que es el enlace de una encuesta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. Y adicional, también les vamos a compartir la página, el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación, para que allí puedan conocer las actividades que tenemos programadas. Especialmente queremos invitarlos la próxima semana a dos actividades que tenemos. Tenemos el martes 23 de julio a las 9 de la mañana una conferencia sobre desarrollo curricular y didáctico en aula multigrado. El jueves, también a la misma hora, a las 9 de la mañana, tendremos la conferencia Objetos Virtuales de Aprendizaje, una forma de compartir conocimiento, parte 2. Todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación, a los panelistas por sus intervenciones. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes y esperamos poder vernos en una próxima actividad. Que tengan una feliz tarde y un feliz día. Chao, muchas gracias.